Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña siempre. Hoy leemos desde la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga a esta dignidad, sino es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Queridos amigos, este día Bella Cañan de Egina lleva a través de la carta a los Hebreos, que es una carta maravillosa que nos presenta a Cristo como sumo sacerdote. Pero dice, Cristo no se ha arrogado a sí mismo, no ha dicho yo soy aquí el sumo sacerdote, sino que lo recibe directamente del Señor. Incluso nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo que aquí tienen una función, dice, de rezar por el pueblo, de pedir por los pecados, por los pecadores, los sumos sacerdotes y también los sacerdotes de la antigua alianza. Pero después nos acota una cosa muy importante. Porque se sienten limitados, es decir, es un ministerio, es una función que lo estamos haciendo a favor del pueblo. Pero aquí, cuando nos habla de Jesucristo, dice, por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y este es nuestro sacerdocio, queridos amigos. Dios que nos llama, porque el sacerdote está siempre al servicio y al servicio del pueblo. Ya llevaré que no vea, porque ya andego profetas, sacerdotes y reyes por nuestro bautismo, al servicio de nuestra familia, al servicio del pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.